Muy bien, extraordinaria participación, Ronnie, por ahí, por favor. Los chicos son integrantes de la Escuela Cultural Pumascaya. Estamos aquí con Paul. Bienvenido, Paul Sacha, ¿cómo está su director? Muchas gracias. Cuéntame un poquito acerca de esta agrupación y extraordinaria participación que han tenido los chicos de tu elenco. Bueno, desde la Escuela Cultural Pumascaya ya viene 15 años desarrollando todo lo que es el arte y la cultura aquí en la región Lambayeque. Está conformado por niños, adolescentes, jóvenes y uno que otro adulto con corazón de niño, como siempre digo. Siempre nosotros trabajamos en todo lo tipo de género, ¿no? Lo que es danza, música, teatro, zancos, malabares, algo hip hop, algo de breakdance. Y últimamente el último proyecto que nos está observando, que es Tambores Muchí, que es un proyecto que estamos en sí investigándolo para poder formar una composición, Es lo decir, que. que los chicos que integran la escuela llevan todo este tipo de clases. Claro, el Pumascaya, el chico Pumascaya tiene que dar todo, ¿no? Los chicos que están a mis espaldas, ellos son zanqueros, también a la vez músicos, también son danzarines, ¿no? Tienen que tener todos esos géneros y tienen que pasar por todo, ¿no? De una otra manera, la escuela no cobra una cuota, es totalmente gratuito. Lo único que sí nosotros nos esforzamos porque ellos tengan ese corazón para lo que es el arte y la cultura. Qué grandioso, dime, ¿cómo puede ser de repente por ahí algún joven que nos está viendo para que pueda ser un chico Pumascaya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nada más acercarse a la institución, que bueno, que siempre ya, como siempre nosotros no podemos hacer cosas solos, ¿no? Tenemos el respaldo de una institución que es el Sagrado Corazón de Jesús, que de una otra manera ya 15 años nos viene también apoyando con el espacio para poder estar ahí. Y de una otra manera solamente acercarse, lo que es Manco Capa 535, Urbanización San Juan, y ensayar. Nosotros ensayamos normalmente de 6 de la tarde a 10 de la noche, que es. Ahora, ¿ellos toman eso como un hobby o tienen que cumplir un horario, días No, no es un hobby esto del arte y la cultura, es una responsabilidad. Trabajamos a llegar a un profesionalismo que ellos quieran trazar esa meta, ¿no? Más aún, dentro de lo que es la ideología Pumacaya, de una otra manera también nosotros hacemos que el chico no solamente se dedique al arte, sino también que estudie o trabaje. Es decir, no es que solamente sea artista neto, ¿no? Así No, es. solamente tiene que llevar un estudio o un trabajo también para Qué que puedan bueno, y qué pertenecer. mejor que haciéndolo también valorando lo nuestro, ¿no? Claro, sí, eso es de una otra manera, por eso que siempre los proyectos que salen de la escuela, tratamos de difundirlos siempre en los viajes que tenemos. Ahorita en junio, no, perdón, en julio, hacemos lo que siempre todos los años hacemos, lo que es la gira Puma, la gira del Puma, ¿no? Que nos vamos por Ecuador, Colombia y este año llegamos hasta Venezuela. Ahora, ustedes también cada año muestran todo el talento de los chicos y su participación en lo que es un festival internacional. Claro, hace 3 años la propuesta salió desde Colombia de un compañero chileno y justo nos pusimos las pilas para realizar el primer Festival Internacional de Arte y Cultura Popular, que se realiza en la calle misma, totalmente igual gratuito, en Tarapacá y Lencio Prado, en la urbanización Gambodónico. Este año ya es la tercera versión, estamos comprometidos, viene gente de muchos lugares, de dentro del Perú y fuera del Perú, de Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, México, que vienen con esta También chicos de voluntad. la misma. No, son gente también profesional, mucha gente que grupos de culturales, porque no solamente es la parte teatral, sino ahí vienen músicos, vienen danzarines, son gente profesional, no solamente son chicos jóvenes que quizás de repente también los han tomado como la escuela cultural, no, sino son gente ya que se dedica a lo que es este tipo de arte, viven del Qué arte, grandioso. mejor ¿Y dicho. esto, el festival involucra concursos? ¿Es una No, demostración? es solamente una demostración, una muestra para el público, para que de una otra manera, como es a veces difícil llevar al público a una sala teatral o a un auditorio, nosotros tratamos de primero captar a la gente en la calle, ¿no? De la gente que sale de sus trabajos, todo, y que puedan ver una obra de teatro, que puedan ver un grupo de danza internacional, que puedan ver de repente cuentería, que puedan ver muchas artistas culturales dentro de este proceso, ¿no? El festival se realiza del 2 al 9 de junio. Ya estamos ya cerca nada más y bueno, no es en cooperación con los mismos chicos de Pumascaya, con el Colegio Sagrado, con los vecinos mismos, con la comunidad. Actualmente las autoridades ya parece que están que están tomando interés en todo esto y bueno, también como los medios de prensa, ¿no? También. Bueno, así como hemos escuchado parte de lo que es la participación, vamos a despedir el programa precisamente con la Escuela Cultural Pumascaya para deleitarnos con la música que hacen esos chicos. Gracias, Paul, a ustedes por su sintonía y nos reencontramos el día de mañana. Los dejo con ellos entonces.